¿Qué pasa, compitruenos, compitruenas? Bienvenidos un día más a Rompiendo Pokémon Let's Go. Y en el día anterior lo que hicimos fue probar a introducir nuevos Pokémon, Pokémon de otras generaciones, en los juegos de Pokémon Let's Go. Y si no lo has visto, te lo dejo por aquí en una esquinita para que vayas a verlo, porque la verdad es que fue más que interesante. Y hoy, chicos, hoy lo que vamos a hacer es probar qué ocurre cuando introducimos objetos, en particular Pokéballs, que no existen en el juego de Pokémon Let's Go. Como muchos sabéis, Pokémon Let's Go tiene muchas carencias respecto a los juegos originales. Una de ellas es las Pokéballs. No tenemos ni la mitad de las Pokéballs, solamente hay 6 tipos. La Pokéball, la Super Ball, la Ultra Ball, la Master Ball, la Honor Ball y también está la Gloria Ball, que no se puede conseguir de forma normal. Ya sabéis que la Gloria Ball es la que utilizan para Pokémon de evento. Entonces, esas son las únicas 6 Pokéball que existen dentro del juego. ¿Y dónde está la Veloz Ball? ¿Dónde está la Ocaso Ball para las cuevas? ¿Dónde? 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 Que yo las vea. Vamos a introducir algunas de estas Pokéball prohibidas en el juego y veremos cómo reacciona. Vale, chicos, primer fail del vídeo. Acabo de comprobar que el editor de partidas guardadas, es decir, el P.K. Hex, no te permite meter objetos no reconocidos por Pokémon Let's Go en la bolsa directamente. Así que vamos a tener que hacerlo de una manera un poco diferente. Vamos a utilizar PKNX para modificar el objeto que te entrega un entrenador después de haberle vencido. Eso sí que lo podemos hacer, PKNX te lo permite. Así que vamos a ver qué ocurre si un entrenador al que vencemos en combate nos entrega alguno de estos objetos prohibidos. Cambiemos unos cuantos y vamos a comprobarlo. Pues ya estamos aquí enfrente de este pescador para comprobar qué ocurre cuando nos entregue unas Safari Balls. He cambiado las Pokéballs que nos entregaba inicialmente por unas Safari Balls. Le he quitado también los Pokémon randomizados, he quitado todo lo de la serie para que no me spoilee nada de la serie. Y vamos a ver qué ocurre si le vencemos. Vamos a ello. A ver, hola señor pescador. ¿Vas a casa de Bill? Pues luchemos primero. Venga, vamos a ver qué tienes, compañero. Espero que sea fácil, seguramente lo cortaré esta parte porque no tiene interés científico para el vídeo, ¿vale? Bien, chicos, acabo de derrotar a este pescador y vamos a comprobar si nos da estas Safari Balls. Ahí está, 560 Pokeyenes y 3 Safari Balls. Como veis, reconoce el objeto, reconoce el nombre del objeto, Safari Balls. Y vamos a ver si aparecen en la bolsa o no aparecen. Yo creo que no van a aparecer, yo creo que simplemente o aparece un glitch. ¿Aparecerá un glitch? A ver, de momento no peta esto. ¿Bolsillo de captura? No, no hay ni glitch siquiera, no hay nada. No tenemos nada, ni Pokéball ni... Bueno, Pokéball sí tenemos, Honor Ball, Super Ball, pero no tenemos estas Safari Balls. Vale, vamos a hacer la prueba con alguna otra Pokéball, pero primero vamos a comprobar, por si acasísimo, apareciesen a la hora de capturar un Pokémon. Ya sabéis que aquí tenemos una hierba donde se puede capturar. Vamos a ver qué ocurre si en efecto luchamos contra este Zubat. A ver si aparece como Pokéball usable. Creo que el menú es el mismo, así que no creo que aparezca absolutamente nada, pero bueno, vamos a comprobarlo. Bolsa, es lo mismo, no tenemos absolutamente nada, así que escapamos. Y una pena, No ha servido de mucho estas comprobaciones, la verdad. Bueno, compañeros, pues parece que nuestra prueba inicial ha sido un poco defectuosa, pero por lo menos sabemos que el juego reconoce el nombre de estos objetos a pesar de ni siquiera existir. Básicamente puede que por dentro sean una simple cadena de texto y ni siquiera funcione, eso es lo que ocurre. Pero al menos sabemos que algo reconoce, ¿de acuerdo? Algo hay ahí. Vamos a ver qué ocurre ahora si introducimos estas Pokéballs como si hubieran capturado ciertos Pokémon, ¿de acuerdo? Vamos a meter unos cuantos Pokémon, en este caso van a ser Mews, para ver si estos Mews, simulando que hubieran sido capturados con Pokéballs inexistentes en este juego, a ver qué aparece en los datos de los Pokémon. Vamos a comprobarlo. Pues aquí estamos, chicos, enfrente de este pescador que ahora mismo iremos a luchar contra él. Pero primero vamos a comprobar estos Mews que acabamos de meter en el PC, a ver de... ¿Qué aparece? A ver si podemos ver algo. A ver, Mews, hola. Pensaba que se había petado, pero no. A ver, fijaos el equipo, semejante equipo de Mews que tenemos. Fijaos, les he puesto el nombre de la Pokéball que les he asignado a cada uno. Y vamos a ver, están todos a nivel 1, pobrecitos. A ver datos. Aquí le dice qué Pokéball ha usado, ¿no? Vale, sí, fijaos, está el simbolito. Pokéball, voy hacia la derecha. Super Ball, perfecto, todo correcto. Ultra Ball, Ente Ball. No aparece nada, aparece un interrogante. What the fuck, vale. Gloria Ball, esta sí que está en el juego porque es la de los eventos, ya lo sabemos.
¡Buceo Ball! ¡Buceo Ball sí que aparece! Está el sprite a pesar de ni siquiera existir. O sea, teóricamente, esta Pokéball no está programada. No se puede hacer buceo. Pero aún así sí que aparece. Interesante cuanto menos. Seguimos en Sueño Ball, que esta no sé ni de qué es, pero la he visto y digo, bueno, pues la meto también, claro que sí. Ocaso Ball sí que existe. Interesante también. Rapid Ball no. Amigo Ball tampoco. Sana Ball sí. Esto es súper curioso. Peso Ball no. ¿Vale? Nivel Ball tampoco. Amor Ball tampoco. Hay muchas que no existen. Cebo Ball tampoco. Lujo Ball sí que existe. Master Ball, vale, está obviamente. Luna Ball no. Nido Ball sí. Maya Ball también. Honor Ball también. Está, bueno, esta ya existía, ¿vale? ¡Veloz Ball! ¡La Veloz Ball! Con lo que me gusta a mí esta Pokéball. Captura la primera. Funciona hasta con legendarios. Es una maldita pasada. Acopio Ball, bueno, no captura la primera siempre, ¿vale? No sé, a ver quién piensa eso. No, tiene mucha más probabilidad de capturar en la primera tirada. Acopio Ball, no. Safari Ball, tampoco está en el juego, pero sí que existe. Existe el icono, ¿vale? O sea, no existe nada más, al menos de momento. Competi Ball, ni Warri de qué es esto. Turno Ball, tío, las mejores Pokéball. Ey, vale, ya hemos dado la vuelta. Tío, las mejores Pokéball sí que están en miniatura, pero luego, obviamente, no existen en el juego. Vale, vamos a ver qué ocurre si metemos a estos Pokémon en el equipo. Vamos a ir quitando a los nuestros, o sea, da exactamente igual. A ver, vamos a ver qué pasa con Pokéballs que existen. Turno Ball existe. Competi Ball no existe. Esta no existía, me parece. La metemos aquí también. Safari Ball también la vamos a meter. Esta sí que existe. A ver, ¿qué más? Acopio Ball. Esta sí que existía, me parece. Vamos a probar unas cuantas y ver qué ocurre y ya está. ¡Veloz Ball! ¡Veloz Ball! A ver si al sacarlas aparecieran, porque ya sabéis que al sacar la Pokéball se ve en el juego, pero no sé si se aparecerán las Pokéballs de verdad, si están diseñadas en 3D o no. Vamos a comprobarlo luchando contra este pescador. A ver, estamos a nivel 1, ¿eh? O sea, este combate lo vamos a perder sí o sí, es solo una mera pruebecilla. A nivel 1 no tenemos mucho que hacer, desde luego. Vamos allá contra este pescador. Ya sabéis que he reseteado todo para no spoilearme nada de la serie, así que no os preocupéis. Los tipos son normales, los Pokémon son normales, todo es normal. Pescador Ubaldo, dos Pokémon. Y vamos a ver, fijaros bien, vale, esta es la Pokéball de este tío. Y nosotros tenemos Pokéball. Sí, Turno Ball, es una Pokéball. Es una simple Pokéball. Vale, vamos a cambiar por si acasísimo. Competi Ball, esta ni siquiera tiene miniatura, así que dudo que aparezca nada más que una Pokéball, ¿no? Imagino. Vamos a verlo, Competi Ball. Ahí está, era una Pokéball, ¿no? Era una Pokéball, vale, Ascuas me mata seguro. ¡Adiós! Ah, pues no. No me mata este Magikarp con Ascuas. Vale, Competi Ball no funciona. Safari Ball, vamos con ello. Esta también existe la miniatura, pero no va a ser una Pokéball otra vez, ¿no? Imagino. Ahí está, Safari Ball. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Se ha petado! ¡Se ha petado! ¿Por qué? ¿Por qué se ha petado? ¿Qué coño? Estoy pulsando, pero no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? ¿Hola? Nada, nada, no reacciona. Pero no reacciona ni el botón de Home, ¿eh? O sea, se ha petado la Switch. ¡Se ha cargado la puta Switch! Esta Safari Ball es una bomba, hermanos. A ver, la única opción que se me ocurre es que esta Safari Ball sí que exista y haya hecho petar el juego de alguna manera. En plan, yo qué sé, Safari Ball, por alguna razón. La Safari Ball es una Pokéball de primera generación, ¿vale? Surgió en primera generación, ya creo que en los primeros juegos de Pokémon existía. Y si no en los primeros, sí, creo que en los primeros, en la zona Safari. Así que a lo mejor la tenían implementada en estos, por la zona Safari. Pero igual, con lo de Pokémon GO, quitaron la zona Safari. Yo qué sé, tío, yo qué voy a saber. Ha petado, ha chiflado. Vale, de puti madre.
Interesante, interesante cuanto menos. Bueno, compañeros, pues esta ha sido la prueba del día de hoy. Espero que os haya gustado este episodio de Rompiendo Pokémon Let's Go. La verdad que ha sido interesante, están las miniaturas. Hemos encontrado una mínima cosa y que la Safari Ball hace que el juego pues explote, pero bueno, no el juego, la Switch entera, o sea, es que lo destroza. Espero que os haya gustado. Si os ocurre alguna otra sugerencia de cómo romper Pokémon Let's Go, hackear, cambiar, lo que queráis, pues decídmelo en los comentarios porque lo probamos aquí en vivo y en directo. Ya me dijisteis una cosa y la estoy preparando, estoy viendo a ver cómo lo hago. Pero si tenéis más sugerencias, ya sabéis, dejadlo abajo en los comentarios. Y nada más, chicos, nos vemos en el próximo episodio de Rompiendo Pokémon Let's Go. Apretad ese botón de like como si no hubiera un mañana, a ver si más y más gente se viene a vernos. Y nada más, chicos, nos vemos. Chao, chao.